Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Vamos a empezar esta clase sobre la Carta de Judas, con lo cual terminamos las Cartas Católicas. Hemos estudiado las Cartas Católicas: Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y ahora la Carta de Judas. Empecemos con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias. Tú nunca nos dejas, nos acompañas. Tú nos iluminas con el Espíritu Santo. Tú nos has dado a María como madre. Por eso a ella le decimos: Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un saludo para todos ustedes. En especial para el grupo de oración Magnificat del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Mi salud y bendición para el grupo carismático Magnificat, cuyos integrantes están siguiendo también esta clase. Qué importante es que todo grupo carismático tenga una buena formación bíblica, porque no podemos seguir a Cristo si no conocemos la Sagrada Escritura. Y para profundizar en la Sagrada Escritura, necesitamos de la fuerza vivificante del Espíritu Santo. Un saludo para el grupo de oración Magnificat. Empecemos con la clase. Estamos ahora en la Carta de Judas. Un texto poco conocido de la Biblia. Pero todos los libros de la Biblia son importantes. No hay libros de la Biblia que estén en la segunda división. Todos los libros de la Biblia son importantes. Por lo tanto, hay que leer todos los libros de la Biblia. Y la carta de Judas es un texto muy importante y muy actual, porque la palabra de Dios es actual, pero es un texto poco conocido. Por eso vamos a explicar lo esencial de la carta de Judas. ¿Quién es el autor de esta carta? Es Judas Tadeo, uno de los doce apóstoles y hermano de Santiago el Menor. También es llamado uno de los hermanos del Señor. Estamos hablando de San Judas Tadeo. Ustedes seguramente tienen devoción a San Judas Tadeo. Los 28. La gente va a la iglesia a pedirle a San Judas Tadeo una ayudita, sobre todo una ayudita económica. Las personas que andan con problemas económicos buscan a San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, patrono de los imposibles era primo de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia se dice hermano del Señor. ¿Quién es el autor de esta carta? Es San Judas Tadeo, uno de los doce apóstoles y hermano de Santiago el Menor. También es llamado uno de los hermanos del Señor. Por lo tanto, Judas, autor de esta carta, no es Judas Iscariote que se ahorcó, es Judas Tadeo, es San Judas Tadeo. Que quede claro, queridos hermanos, ¿quién es el autor de la carta de Judas? Es San Judas Tadeo, que tiene mucha devoción, todos los 28, mucha gente va, por ejemplo, a la iglesia de San Francisco, de Asís, en el centro de Lima sobre todo aquellos que tienen el bolsillo como estadio cerrado, porque está vacío, no hay nada. San Judas Tadeo tiene su hinchada. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y no están sus hermanas aquí entre nosotros y se escandalizaban a causa de él. Marcos 6.3. Aquí se habla de Judas, Judas Tadeo. No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Aquí el carpintero es Jesús. Jesús es el hijo de María, primo de Santiago, José, Judas y Simón. Por lo tanto, ¿quién escribió la carta de Judas? San Judas Tadeo. Y así empieza la carta de Judas. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. A los que han sido llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo, a vosotros misericordia, paz y amor abundantes. Judas, versículos 1 al 2. Así empieza la carta de Judas. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. A vosotros misericordia, paz y amor abundantes. Judas versículos 1 al 2. Porque en Judas no hay capítulos, solo hay versículos. Para los que se están conectando recién, hemos dicho que la carta de Judas la escribió San Judas Tadeo, no la escribió Judas Iscariote, que fue el que se ahorcó. ¿Quién escribió la carta de Judas? San Judas Tadeo, que es llamado hermano de Jesús, primo de Jesús. No se olviden que en la Biblia, en el lenguaje hebreo, la palabra hermano significa pariente. Cuando Marcos 6.3 dice que Judas y Santiago son hermanos de Jesús, están diciendo que son primos de Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos del autor de la carta de Judas, estamos hablando de San Judas Tadeo. No estamos hablando del que se ahorcó, del traidor. No estamos hablando de Judas Iscariote. Estamos hablando de San Judas Tadeo, que, como ya he dicho, tiene mucha hinchada y mucha devoción a San Judas Tadeo. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo, a vosotros misericordia, paz y amor abundantes. Judas, versículos 1 al 2. ¿Cuál es el contexto de la carta de Judas? Está escrita para prevenir contra aquellas personas impías que propagan el error y que son falsos doctores. Judas quiere que los cristianos sean fuertes en la fe. Y esto también es actual. La carta de Judas está escrita con un objetivo, prevenir a los cristianos de aquellos que están confundiendo con errores, que propagan errores y que son falsos doctores. Y Judas quiere que los cristianos sean fuertes en la fe, que sean fieles al Evangelio, que no hagan caso a los falsos doctores. Queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Judas, versículo 3. Aquí tenemos, por lo tanto, el objetivo de la carta de Judas. ¿Por qué escribe Judas esta carta? Porque quiere animar a los cristianos a que sean firmes en su fe, ya que hay personas que están propagando errores. Queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación. Y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Judas, versículo 3. ¿Quiénes son los santos? Los cristianos, los bautizados. En los primeros siglos a los bautizados se les llamaba santos. Ahora llamamos santos a los que están en el cielo. Pero si ustedes leen el Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de San Pablo, santos se llamaba a los bautizados. Porque todo bautizado está ungido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo santifica. Porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la escritura señaló ya para esta sentencia. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo, Judas versículo 4. Fíjense cómo Judas escribe esta carta porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la escritura señaló ya para esta sentencia. Son impíos. Es decir, personas malas que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y señor nuestro Jesucristo. La carta de Judas quiere prevenir a los cristianos para que no hagan caso a los falsos doctores que están propagando errores. en qué año escribió judas su carta se calcula que esta carta se escribió entre la muerte de santiago y la de pedro por lo tanto entre los años sesenta y dos al sesenta y siete después de cristo más o menos esa es la fecha en ese intervalo en el que se escribe la carta de judas más o menos entre los años sesenta y dos al sesenta y siete es decir, entre la muerte de Santiago y la de Pedro. Ya hemos estudiado la carta de Santiago y hemos estudiado la primera y segunda carta de Pedro. La carta de Judas, más o menos, se escribió entre los años 62 al 67. ¿Cuántos capítulos tiene? No tiene capítulos, solo tiene versículos. ¿Se acuerdan cuál es el libro más corto de la Biblia? Estoy seguro que todos lo saben. ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? Ya lo hemos estudiado. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? ¿Y cuántos versículos tiene? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo escribe? El primero que lo escriba le regala un librito de bolsillo. ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? ¿Y cuántos versículos tiene? Estas dos preguntas tienen que responderlas ya. ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia y cuántos versículos tiene? Muy bien, segunda de Juan, pero ¿cuántos versículos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos versículos? ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? Segunda de Juan, muy bien. Dora Córdoba, muy bien. Segunda de Juan, trece versículos. Muy bien. Nuestra hermana Dora Córdoba se ha ganado un librito de bolsillo. Le vamos a entregar su premio el 30 de febrero. No, puede venir al santuario a recoger. La carta de Judas también es corta, pero un poquito más larga que la segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan. Tiene 25 versículos. ¿Cuál es el contenido de la carta de Judas? Un saludo inicial, el motivo de la carta, los falsos doctores, blasfemias de los falsos doctores, la perversidad de los falsos doctores, la exhortación que se hace a los fieles, los deberes de la caridad y termina con una doxología. Por lo tanto, aquí tenemos... El contenido de la carta de Judas. Un saludo inicial. El motivo de la carta. ¿Por qué Judas escribe esta carta? Ya sabemos el motivo. Quiere prevenir a los cristianos de los errores de los falsos doctores. Por eso se habla de los falsos doctores. Las blasfemias de los falsos doctores. La perversidad de los falsos doctores la exhortación que se hace a los fieles, los deberes de la caridad y una doxología, una glorificación a Dios. Vamos ahora con algo importante. ¿Qué peculiaridad tiene la carta de Judas? Hace referencia a dos libros apócrifos, la Asunción de Moisés y el libro de Enoc. En la carta de Judas, y ustedes van a leerla hoy, solo tiene 25 versículos. Se hace referencia a dos libros apócrifos, la Asunción de Moisés y el libro de Enoch. Son dos libros no reconocidos por la iglesia, pero están mencionados en la carta de Judas, como para decirle a los lectores que existen estos libros y por eso son citados por Judas en su carta. Más que nada son libros legendarios que son citados por Judas en su carta. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo: Que te castigue el Señor. Pero estos injurian lo que ignoran y se corrompen en las cosas que, como animales irracionales, conocen por instinto. Judas, versículos 9 al 10. Aquí se cita. Una leyenda que está en un libro apócrifo, la Asunción de Moisés, por la cual el arcángel Miguel pelea con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés. Es una leyenda que está citada, una leyenda. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está esta leyenda? En un libro apócrifo, este libro apócrifo es la Asunción de Moisés. Y el otro libro apócrifo es el libro de Enoc, también se cita el libro de Enoc, dice Enoc, el séptimo día después de Adán, profetizó ya sobre ellos. Mirad, el Señor ha venido con sus santas miriadas para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron y de todas las palabras duras que hablaron contra él los pecadores impíos. Judas, versículos 14 al 15. Aquí se cita el libro de Enoch, que es un apócrifo. Vamos a volver a repetir lo que estoy diciendo. En la carta de Judas se citan dos libros apócrifos: La Asunción de Moisés y el libro de Enoch. Son dos libros apócrifos, no reconocidos por la iglesia, pero están citados en la carta de Judas. Como para instruir a los lectores de que existen estos libros y que traen leyendas que le permiten a Judas mostrar algunas enseñanzas. Por ejemplo, si se cita la Asunción de Moisés y se cita un texto del libro de Noé, es para mostrar la maldad del pecado y la existencia del diablo. ¿De acuerdo? Estamos estudiando la carta de Judas, no se olviden, escrita por San Judas Tadeo. ¿Dónde ubican la carta de Judas? Dentro de las cartas católicas, al final de las cartas católicas. Esto es importante que ustedes recuerden. Estamos dentro de las cartas católicas. Santiago. Primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y al final, la carta de Judas. Entonces, se citan pequeños textos, se citan personajes que aparecen en dos libros apócrifos: la Asunción de Moisés y el libro de Enoch. Esto lo digo porque seguramente ustedes, cuando lean, la carta de Judas, se van a encontrar con este pasaje donde hay una lucha entre el arcángel Miguel y el diablo disputándose el cuerpo de Moisés. Y ustedes dirán, ¿y esto de dónde viene? Viene de un libro apócrifo. ¿Qué libro apócrifo? La asunción de Moisés. Y luego se van a encontrar con la aparición de Enoch, un personaje del Antiguo Testamento. ¿Y qué libro habla de Enoch? Un libro apócrifo que se llama el libro de Enoc, es un libro apócrifo. Vamos ahora con lo más importante, la sustancia de la carta de Judas. ¿Qué enseñanzas trae la carta de Judas? Vamos a recordar, siempre es bueno recordar. Estamos hablando que este texto lo escribió San Judas Tadeo, no lo escribió el que se ahorcó, Iscariote, no lo escribió Judas Iscariote. ¿Quién escribió este texto? San Judas Tadeo, llamado hermano de Jesús, es decir, primo de Jesús, porque la Santísima Virgen María solo tuvo un hijo Jesucristo, Judas, primo de Jesús. ¿Y por qué escribe este texto? Porque quiere prevenir a los cristianos de los errores de los falsos doctores. Y quiere que los cristianos estén firmes en su fe. Y en este texto, la carta de Judas, se menciona a dos libros apócrifos, dos relatos que están en dos libros apócrifos: la Asunción de Moisés y el libro de Enoch. Ahora vamos a los dos temas fundamentales: el pecado y la vida cristiana. Vamos con dos temas que están presentes en la carta de Judas. El pecado y la vida cristiana. ¿Qué enseña la carta de Judas sobre el pecado? El pecado es el verdadero mal. Los ángeles rebeldes por su pecado fueron arrojados al infierno. Los desórdenes sexuales son pecados graves, sobre todo las relaciones homosexuales. Al final de los tiempos se incrementará el pecado de los hombres. Esto es lo que encontramos en la carta de Judas. Repito, el pecado es el verdadero mal. Los ángeles rebeldes por su pecado fueron arrojados al infierno. Los desórdenes sexuales son pecados graves, concretamente las relaciones homosexuales. Al final de los tiempos se incrementará el pecado de los hombres. Quiero recordaros a vosotros que ya habéis aprendido todo esto de una vez para siempre, que el Señor, habiendo librado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Judas versículos 5 al 6. Queridos hermanos, los ángeles que no mantuvieron su dignidad son los demonios. Y los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, han sido arrojados al infierno. Dios creó ángeles, Dios no creó demonios. Dios creó ángeles y un grupo de ángeles se rebelaron contra Dios y ellos mismos se condenaron. Por eso el ámbito de los demonios es el infierno. A los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Judas, versículo 5 al 6. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente. Padeciendo la pena de un fuego eterno sirven de ejemplo. Judas, versículo 7. Queridos hermanos, qué pecados había. En Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? ¿Han leído Génesis 19? ¿Qué pecado se cometía en Sodoma? ¿Qué pecado se cometía en Gomorra? Habían desórdenes sexuales, sobre todo se practicaba la homosexualidad. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, esto de tras una carne diferente significa lo antinatural. Padeciendo la pena de un fuego eterno sirven de ejemplo. Aquí tenemos un texto donde con claridad se habla de la gravedad de los desórdenes sexuales, sobre todo de las relaciones homosexuales, que se practicaba todo ello en Sodoma y Gomorra. Igualmente estos, a pesar de todo, alucinados en sus delirios, manchan la carne, desprecian al señorío e injurian a las glorias. Las glorias son los ángeles. Las personas que viven desordenadamente manchan su carne, manchan su cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y despreciamos así a Dios. Nosotros tenemos que llevar una vida limpia. Por eso, la carta de Judas es un texto muy importante para remarcar la gravedad del pecado. El pecado es la causa y raíz de todos los males. Hay de ellos, porque se han ido por el camino de Caín y por un salario se han abandonado al descarrío de Balán y han perecido en la rebelión de Coré. Estos son una mancha. Cuando banquetean desvergonzadamente en vuestros ágapes y se apacientan a sí mismos, son nubes sin aguas arandeadas por el viento, árboles de otoño sin frutos, dos veces muertos, arrancados de raíz, son olas salvajes del mar que echan la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Judas, versículos 11 al 13. Queridos hermanos, fíjense cómo Judas remarca la gravedad del pecado. No solamente habla de Sodoma y Gomorra, no solamente habla de los desórdenes sexuales que había en Sodoma y Gomorra, sobre todo se practicaba las relaciones homosexuales, sino también se menciona a Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. Se menciona a Balaán. ¿Qué hizo Balán? Ya lo hemos estudiado en el libro de los números. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Balán? Quiso maldecir al pueblo de Israel. Se menciona a Coré. ¿Quién fue Coré? Coré se rebeló contra Moisés. Se menciona, por lo tanto, en Judas, versículos 11 al 13, a personas que obraron mal. Personas que se pervirtieron. Cada vez que nosotros nos pervertimos, repetimos los pecados de Caín, de Balán, de Coré. Somos una mancha, dice Judas versículos 11 al 13. Estos son una mancha cuando banquetean desvergonzadamente en vuestros ágapes y se apacientan a sí mismos, son nubes sin aguas arandeadas por el viento, árboles de otoño sin frutos, dos veces muertos, arrancados de raíz, son olas salvajes del mar que echan la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Judas, versículos 11 al 13. El texto de Judas remarca, enfatiza, puntualiza la gravedad del pecado. Queridos hermanos, hoy también estamos en una situación tal. Que podemos decir, se actualiza Sodoma y Gomorra. Y no sé si estamos peor, porque ahora con la ideología de género se pervierte a los niños y a los adolescentes. Por eso es importante que nosotros estemos firmes en nuestra fe y no permitamos que nada ni nadie nos pervierta, nos corrompa. La palabra de Dios es clara. Tenemos que cuidar nuestro interior, llevar una vida limpia. Acordados de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ellos os decían, al fin de los tiempos. Aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Judas, versículos 17 al 18. Al final de los tiempos, antes de que venga Jesús por segunda vez, se va a extender el pecado. Se va a intensificar el pecado. Se va a intensificar la perversión. Los comportamientos inmorales. Al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Padrecito Carlos, ¿ya estamos en los momentos previos a la parucía? No lo sé. Eso no lo sabe nadie, solo Dios. Lo que sabemos es que antes de que venga Jesús por segunda vez, se va a intensificar el mal. Al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Queridos hermanos, lo importante es estar preparados, lo importante es vivir en gracia de Dios, lo importante es ser fieles al Evangelio. Por eso hay que pedir todos los días la gracia y la perseverancia final. No hay que hacer caso, ya les he dicho mil veces, a predicciones del fin del mundo. Muchos decían que cuando terminaba el año de San José, el 8 de diciembre, venía el fin del mundo. Plancha quemada. Ya estamos 10 de diciembre, no vino el fin del mundo. No vino la parucía. Plancha quemada. Lo que es verdad, queridos hermanos, es que sí, poco a poco se va incrementando el mal. Fíjense ustedes que en Europa se ha querido prohibir la palabra Navidad. Imagínense ustedes. En el Parlamento Europeo se ha querido aprobar una moción para prohibir la palabra Navidad. Imagínense ustedes. Felizmente que no ha prosperado. Pero en cualquier momento puede prosperar. Increíble cómo Europa está apostatando de su fe. Al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Es increíble, queridos hermanos, lo que estamos percibiendo. En Canadá se pervierte ya a los niños. Se les habla de que pueden cambiar de sexo. Tenemos que rezar. Tenemos que ser fieles a nuestra fe. No dejar nunca la oración, no dejar los sacramentos. Refugiarnos en el Inmaculado Corazón de María, en San José. No tenemos que desanimarnos, pero al mismo tiempo hay que ser realistas. El mal está intensificándose. Estos son los que crean divisiones, viven una vida solo natural sin tener el espíritu. Judas, versículo 19. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que vivir según el espíritu. Un saludo al grupo de oración magnífica, al grupo carismático del santuario del Señor de la Divina Misericordia. Hay que vivir según el espíritu, no según la carne. Las personas impías llevan una vida solo natural, es decir, carnal, mundana. Nosotros tenemos que vivir según el espíritu. Estos, los impíos, los pervertidos, son los que crean divisiones. Viven una vida solo natural, sin tener el espíritu. Judas, versículo 19. Tenemos que vivir nosotros según el espíritu, no según la carne. Por eso, qué importante es pedirle al Espíritu Santo estar unidos a Jesús como los sarmientos a la vida. Qué importante es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a estar firmes en nuestra fe, que nos dé la fortaleza. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos difíciles porque. Estamos siendo bombardeados por diferentes ideologías. Por eso hay que estar firmes en la fe. Y el Espíritu Santo nos da la fortaleza. Por eso hay que vivir según el Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo sus siete dones. ¿Qué enseña la carta de Judas sobre la vida cristiana? El cristiano tiene que apoyarse en su fe y debe orar en el Espíritu. La caridad tiene la primacía. Debemos preocuparnos de la salvación de los demás. Queridos hermanos, no solamente hay que denunciar el pecado, sino que además estamos llamados a apoyarnos en nuestra fe, a orar en el Espíritu, a vivir la caridad, a preocuparnos de la salvación de los demás. Pero vosotros queridos, edificando sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Qué bonito este pasaje, Judas, versículos 20 al 21. Ustedes no pueden vivir como los impíos. Ustedes tienen que vivir de otra manera, pero vosotros queridos, edificando sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Queridos hermanos, hay que edificar nuestra vida sobre la fe, dice Judas la santísima fe. Edifica tu vida sobre una roca. Esa roca es Cristo. Y para que edifiques tu vida sobre una roca, necesitas de la fe. Cuida tu fe. Y ora en el Espíritu Santo. Tenemos que orar en el Espíritu Santo. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dejarnos soplar por el Espíritu Santo. Invocar todos los días al Espíritu Santo. Hay que mantenernos en la caridad de Dios. ¿Qué significa mantenernos en la caridad de Dios? Vivir en gracia. El que vive en gracia se mantiene en la caridad de Dios, en el amor de Dios. Y hay que aguardar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Es decir, hay que esperar el cielo y hay que confiar que el Señor nos dará todos los medios para irnos al cielo. Pero vosotros, queridos, edificando sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Judas, versículos 20 al 21. Queridos hermanos, aquí tenemos como una síntesis de la vida cristiana. Y podemos hacer un examen de conciencia ahorita. A ver si salimos aprobados o desaprobados. Número uno, ¿te estás apoyando en Dios? ¿Cómo está tu fe? ¿De verdad te estás apoyando en Dios? ¿Tu roca es Cristo? ¿Estás cuidando tu santísima fe, como dice Judas versículo 20? Estás orando en el Espíritu Santo o cuando oras estás pensando en las musarañas? ¿Cómo estás orando? Esto me lo aplico yo. ¿Cómo está rezando el padre Carlos Rosell? Cuando reza, ¿se distrae o está orando en el Espíritu Santo? ¿Cómo estoy orando? Estoy orando en el Espíritu Santo. Invoco al Espíritu Santo antes de comenzar mi oración. Me dejo iluminar por el Espíritu Santo cuando rezo. La pregunta es, ¿estoy rezando bien? Porque el que reza bien está orando en el Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo el protagonista de tu oración? Tercera pregunta. ¿Estás en la caridad de Dios? ¿Te mantienes en la caridad de Dios? Es decir, en gracia. ¿Vives en gracia? ¿Te preocupas por vivir en gracia? Y otra pregunta más. ¿Estás aguardando la vida eterna? ¿Tienes el deseo de ir al cielo? ¿De verdad te quieres ir al cielo? ¿De verdad piensas en el cielo o quizás te has vuelto una persona mundana, aferrada a los bienes de este mundo? Queridos hermanos, aquí tenemos en este pasaje, Judas, versículos 20 al 21, una síntesis de la vida cristiana. Tenemos una síntesis de la vida cristiana. Tenemos que pensar siempre en el cielo, nuestra patria eterna, pero tener los pies en la tierra. Hay que tener los pies en la tierra, el corazón en el cielo y en las manos el Santo Rosario. A unos, a los que vacilan, Tratad de convencerlos, a otros tratad de salvarlos, arrancándolos del fuego, y a otros mostrarles misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada por su carne, al que es capaz de guardaros inmunes de caída y de presentaros sin tacha ante su gloria con alegría. Aquí tenemos también algo muy importante tenemos que preocuparnos de la salvación de los demás. No solamente es que yo me quiero ir al cielo, quiero que se vaya al cielo mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi suegra. Yo tengo que preocuparme de la salvación de los demás. No solamente es yo me quiero ir al cielo, sino quiero que mi familia se vaya al cielo, con zapatos y todo. Con celulares y todo. A unos, a los que vacilan, trata de convencerlos. Hay que hacer apostolado. Hermanos, hay que hacer apostolado. Al que vacila, trata de convencerlo. Acércate. Reza por esa persona, dale buen ejemplo, dale testimonio, pero háblale. A otros, trata de salvarlos. Arrancándolos del fuego. ¿Cuánta gente hay, queridos hermanos, que están en peligro de condenación eterna? Queridos hermanos, hay personas que están en peligro de condenación eterna y nosotros, muy campantes, no hacemos nada. Tenemos que preocuparnos de las personas que están en peligro de condenación eterna. El infierno existe. Sabemos que Dios nos ha creado para el cielo, sabemos que Dios nos quiere en el cielo, pero también el infierno existe. Por lo tanto, hay que preocuparnos por salvar a los demás. A otros tratar de salvarlos arrancándolos del fuego. Y a otros mostrarles misericordia con cautela. ¿Qué significa mostrarles misericordia con cautela? Que por salvar a alguien no te pongas tú en ocasión de pecado, odiando incluso la túnica manchada por su carne. Puede ocurrir que con buena intención yo diga: Voy a ayudar a esa persona a que vuelva otra vez al redil, y yo no soy prudente y termino por desviarme también yo. Por ejemplo, para que me entiendan. Imagínense que vamos a hacer una pastoral para ayudar a las chicas que están metidas en la prostitución y de hecho en algunos lugares se hace. Hay que ser prudentes. Yo no voy a mandar a un jovencito acá a haga esa pastoral. Ya me entienden. Ustedes son personas con sentido común. Si hay que hacer una pastoral para las chicas que viven mal, que se prostituyen, yo no voy a mandar pues jovencitos a que hagan su apostolado. Tenemos que ser prudentes también. Por eso dice a otros mostrarles misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada por su carne. Tenemos que ser también prudentes, tener cautela cuando se hace apostolado con personas que están en un mundo de pecado, porque nos puede atraer ese mundo de pecado. Queridos hermanos, hay que preocuparnos por la salvación de todos. Hay que rezar por la salvación de todos, hay que tomar iniciativas para que las personas salgan del pecado. No podemos tener una postura pasiva. Nunca un cristiano debe tener una postura pasiva. Por lo menos un cristiano tiene que rezar. Y rezando ya nos hemos puesto en una postura activa. Y aparte de rezar hay que actuar. Por lo tanto hay que preocuparnos de la salvación de los demás. Hay que preocuparnos de la salvación de las demás. Siempre con prudencia y cautela. Yo no puedo, pues, mandar a un diabético a que haga apostolado en una dulcería. Está claro que no lo puedo mandar. Por eso dice Judas que. Mostrarles misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada por su carne. Aquí tenemos la tarea. Van a relacionar Judas versículo 7 con Génesis capítulo 19 versículos 1 al 29. Muy fácil la tarea, todos ustedes son brillantes. Van a relacionar Judas versículo 7. con Génesis 19, versículos 1 al 29. Muy facilita la tarea, hasta mi sobrinita de 5 añitos la puede hacer, y todavía con los ojos vendados. Vamos a hacer la síntesis. La carta de Judas fue escrita por San Judas Tadeo, hacia los años 62 al 67, más o menos, ese es el intervalo, 62 al 67 después de Cristo, tenemos enseñanzas básicas sobre el pecado y la vida cristiana. Es una carta corta, como hemos visto, pero con mucha sustancia y muy actual, muy actual. Muy actual porque hoy en día se ha perdido el sentido del pecado. Yo diría que estamos peor que en Sodoma y Gomorra. Hay de todo, todo vale ahora. Es impresionante, todo vale. Sodoma y Gomorra ha quedado chico comparado con lo que vemos ahora. Por eso van a relacionar Judas, versículo 7. Con Génesis 19, 1 al 29. Esa es la tarea. Judas, versículo 7, con Génesis 19, versículos 1 al 29. No se olviden que la carta de Judas la escribió San Judas Tadeo. Hay muchos hinchas de San Judas Tadeo, San Juditas. Ahora, yo nunca he bautizado a un niño con el nombre de Judas. Yo nunca he bautizado a un niño con el nombre de Judas. Nadie pone a su hijo Judas, pero sí Tadeo, Tadeito. Tadeo sí es un nombre bonito. Pero yo nunca he bautizado a un niño con el nombre de Judas. Ahora, sí hay nombres que son peculiares. Por ejemplo, Hitler. Yo conozco un ingeniero que se llama Hitler y además se ha guerra, Hitler-Guerra. Imagínense, Hitler, yo te bautizo de nombre del padre y del hijo de Espíritu Santo. Hay un doctor que se llama Aquiles y su apellido es Mata. Aquí les mata, imagínense ustedes, qué doctor, el doctor aquí les mata. Nadie pone a su hijo Judas, nadie pone a su hijo Satanás, imagínense ustedes, qué nombre, ¿no? Terrible. Pero sí hay nombre tareo. Tadeo es un hombre bonito. Tadeo, Tadeito. Vamos a terminar ya con la charla. Ya nos queda solamente el apocalipsis. Que lo vamos a estudiar el martes porque el lunes hay una charla mariana por ser 13, la rosa mística. Y por eso el martes, en principio, terminamos el estudio de los libros de la Biblia con el Apocalipsis el martes. Que no es martes 13, por si acaso. No se pongan supersticiosos. Es el martes 14. Hubiera sido interesante, ¿no? Martes 13, el Apocalipsis. De repente ese día es la palucía. Bueno, entonces el lunes vamos a tener una charla mariana. Y el martes 14 de diciembre vamos a tener la clase del Apocalipsis. Con lo cual, gracias a Dios, bendito sea Dios, vamos a terminar de estudiar los libros de la Biblia. Gracias a Dios. Siempre que terminamos un bloque de estudio, pasa algo. La vez pasada terminamos de estudiar el manual de la Legión de María y hubo un sismo fuerte. Estamos rezando por los danificados de Amazonas. La otra vez que acabamos, no sé qué cosa, capturaron a Run, -run también. Un acontecimiento importante, ¿no? Capturaron a run, run Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir con Jesús, José y María, nos quedamos en la paz de Dios. Bendiciones, ánimo y a estar muy unidos a nuestro Señor Jesucristo. Por intercesión de María y de San José. Bendiciones para todos. Ánimo al grupo Magnificat.